Bien, señores, estamos de regreso. Esto es Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, ex, -ex vicepresidente de la República Dominicana. Doctor, bienvenido. Un placer tenerle con nosotros. Pues muchísimas gracias por esta nueva invitación. Y nada, aquí sentado doctor, para escucharlo y ver si doctor, puedo, puedo responder su pregunta. La sapiencia es suya. Y ojalá pudiéramos hablar de, de este programa que hacíamos fuera del aire, un poco ese, ese proceso de transición que ha vivido la sociedad dominicana, ¿verdad? Y, y el mundo moderno, es decir, hay un mundo que a usted le ha tocado eh, compartirlo, ¿verdad? sí, he tocado, me ha tocado vivir, bueno, todo el desarrollo, primero, que ha tenido la república dominicana, que ha sido impresionante, pero también, bueno, la, la transformación de la, de la, de la costumbres, la transformación de todo lo que es la vida cotidiana, que ha, que ha cambiado profundamente. Eh, no hay que olvidar que cuando ajuste, el ajusticiamiento de trujillo la capital no llegaba todavía a los 300.000 habitantes. Cuando Balaguer toma el poder en el 66, la capital era 300.000 habitantes. Cuando salió del poder dos años después, estaba casi en 3 millones de habitantes. Entonces, el cambio ha sido un cambio radical. Intenso. Eh, en la época de Trujillo, el 80% de la población vivía en el campo. Hoy ahora, es lo inverso. Ahora. Usted... El campesino tal vez es un ser en extinción en la República Dominicana. Bueno, desde el punto de vista de cómo lo concebíamos antes, porque sigue habiendo más gente en el campo que antes. Sí. Igual, solo que en proporción urbana es mayor aquí. Sí. Ahora, a usted le ha tocado en el orden político procesos interesantes, porque fue parte del PRD como... Eh, digamos como no fui partido parte del, PRD, del PLD y es, la como, como parte de sustituir la dictadura luego pasa a formar en sí. el 73 del Partido de la Liberación Dominicana formó un partido cuando sale del PLD pero sí. ahora está formando eh, un nuevo partido una nueva organización esta mañana hablábamos de la pérdida de la ideología que, porque incluso el propio presidente Luis Abinader decía que aquí no hay, que no es hay extremismo, que todos estamos más o menos como en el centro. Eh, ¿Usted cómo, cómo evalúa toda esta experiencia? ¿Cuál es, ¿Cuál es la mirada que usted tiene sobre esta experiencia? Mira, yo creo que eh, cuando nosotros comenzamos allá en los años 60, no solamente en la República Dominicana, yo creo que en el mundo, en sentido general, pues era un mundo dominado por la ideología. Entonces los partidos tenían una causa por la cual luchar. Eh, con la caída de la Unión Soviética, pues, en 1990 asistimos ya a un mundo, en principio un mundo monopolar, un mundo dominado por una sola potencia. Eh, se perdió el miedo a lo que, rememorando a Marx, el fantasma que recorre el mundo, bueno, pues, se le perdió el miedo, ya no había un comunismo al cual, al, al cual había que derrotar, eh, Fuy, eh, Fukuyama incluso auguró que, que era el fin de la ideología, bueno, todo eso fue cambiando. Y eso hizo muchas veces que las organizaciones políticas abandonaran la causa y se convirtieran sola y exclusivamente en un instrumento electoral. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la política actual. Porque si no se lucha por una causa, y hay muchas causas, aun cuando haya desaparecido el concepto ideológico, hay muchísimas causas por las cuales luchar, mejorar la salud, mejorar la educación, en fin, hay muchísimas causas por las cuales luchar, entonces el partido se convierte en eso, en, una, en un simple instrumento electoral, y, la, y las personas que van a la organización política van únicamente en busca de prebenda. Sí. Ese ha sido el cambio más radical que se ha visto. Y es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de nuevo en la fuerza del pueblo, que fue el esfuerzo que hizo Juan Bosch con el Partido de la Liberación Dominicana en, en los inicios. Con la masificación del, del PLD se perdió lo que era la, la esencia cualitativa y eso es lo que nosotros queremos ahora rescatar en la fuerza del pueblo. En el caso de la República Dominicana, lo que sí es que se ha unificado el criterio entre los agentes de la fuerza del pueblo, del PRD, del PRM, del PLD. El sentido general es la, el patriotismo. En el caso de la República Dominicana, con una república al lado como Haití, en el que se vive clamando en el desierto, pidiéndole a la comunidad internacional que acude en apoyo de esa, eh, de esa comunidad que está completamente en una crisis política, crisis institucional, crisis humanitaria. Eh, el tema eh, ahora mismo que mucho, eh, algunos extremistas hablan de invasión, otros de haitianización, pero sí, sin duda, de que tenemos ese grave problema. El presidente de la República, tanto en la cumbre de, de, que hubo ahora del SICA o de la SICA en Santiago, como también en una entrevista en el Financial Times, hablaba eh, de ese apoyo real de la comunidad internacional a los haitianos. Me gustaría saber cómo usted ve eh, la política que se está haciendo, si, si está mal, si está bien. ¿Cómo la verás? Mira, pues mira, lo primero es decir que estoy totalmente de acuerdo con tu enfoque. Nos, es un problema de, para nosotros, un, es un problema de supervivencia, mm. de identidad nacional, de soberanía nacional. Entonces, obviamente, tenemos que establecer políticas muy claras con respecto a Haití, con respecto a nuestros vecinos. Ahí no hay Estado, son las bandas las que controlan todo el territorio nacional. Esa es la realidad. Ahora, Vamos a lograrlo con un muro. Vamos a lograrlo únicamente y exclusivamente con deportaciones o repatriaciones, como le quieran llamar. Yo creo que hay que ir más profundo. La política nuestra tiene que ser muy clara. Primero, ¿cómo es posible con los consulados cerrados que todavía se sigan dando visas? Bueno, hay que parar, hay que detener el negocio de la visa. En los últimos 10 años, la misma prensa lo denunciaba el otro día: un millón de haitianos llegaron a la República Dominicana por vía, con 800 mil, casi un millón, por la vía de qué? De visas pero la están vendiendo la visa, hay que parar el negocio de la visa. Pero Eso ¿cuál por sería la una... alternativa con ese tema de las visas, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo se puede manejar ese tema en el contexto de que eh, no se pueden dejar los consulados permanentemente cerrados? Claro que no, pero se puede obviamente decir, bueno, vamos a concentrar un consulado en Puerto Príncipe, punto, uh -huh. o, o, o dos consulados. Ahora, las visas tienen que ser autorizadas por la Cancillería, ¿ya?, uh -huh. Entonces el consulado pide el permiso, aquí tenemos 10 solicitudes y la cancillería lo da. Eso por un lado, pero por otro lado, y eso es un, eso es un reclamo de la comunidad internacional que hay que atender, necesariamente tenemos que, pagar, que parar el tráfico ilícito de personas. Es que frente, frente a... O sea, los... ahí hay, hay, hay una corrupción. Sí, pero frente a, la, a los secuestros, frente a esa... Eh, indefinición de, de, estos, de estas bandas ahí en Haití. Todo el mundo, tanto Estados Unidos como eh, Canadá, la República Dominicana, todo el mundo mandó a sacar a sus, a, a sus diplomáticos y a su gente de, sí, sí, sí. de consulares por preservarle la vida. Es un asunto eh, de seguridad. Pero totalmente. Ahí no hay Estado. Sí, no hay, no hay, yo antes se hablaba de Estado fallido, hoy simplemente no, hay una ausencia total de Estado. Entonces, se hacen llamados a la comunidad internacional, no el actual gobierno. Desde el gobierno nuestro se sí, están haciendo reiterados llamados a la comunidad internacional. Bueno, doctor. el propio presidente de Haití ha pedido una intervención militar, la pidió, sí, y, no hay, y no hay país que se atreva a, a encabezar. Una, Nadie fuerza una, una, una fuerza de Naciones Unidas. Entonces, tenemos que preservarnos nosotros. Doctor. Y la, me, y, la, y la mejor forma de preservarnos es hay que parar el tráfico ilícito de personas. Eso no es posible. Doctor. Allá, porque... Hoy mismo, Percio, excusa, hoy mismo, ahora cuando venía para acá, yo leía en uno de los periódicos eh, una señora que tenía como trabajadora de su hogar a una haitiana, se le desapareció por tres semanas. A las tres semanas regresó y dice: No, me acusó, fue que me deportaron. Y, 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 y yo volví. ¿Y cómo volví? Tuve que pagar 14 mil pesos. Yo ahorita referí, referí bueno, ese caso, esa experiencia. Ella lo denuncia. Doctor, ¿no? doctor pero mire, y yo creo que usted menciona una cosa importante. Hace mucho que el país, bueno, desde la existencia estamos bregando con el tema haitiano. Lo hizo la dictadura y lo hicieron, digamos, lo, el inicio de los gobiernos democráticos. Y todos los gobiernos han, han tenido que bregar con eso. Y todo lo que surja tendrá que bregar con esa vecindad. Pero claro que sí. ¿Por qué no hemos podido definir una política clara frente a Haití, como nación, nosotros como nación? ¿Qué hacemos con la migración? ¿Qué hacemos con la producción? En fin, definir una política pública de Estado. Mira, yo creo y cada que cada gobierno parece estar bregando con situaciones. Mira, yo creo que el asunto. El asunto. Porque. Tú me dirás, bueno, viene de lejos, sí, pero en los años anteriores, no, no me refiero al actual gobierno, sino me refiero a los años 60, 70, el, todo el mundo sabía cuál era la situación que se daba en, la, en Haití, en República Dominicana. Había un tráfico, en este caso, un tráfico eh, vamos, organizado por ambos estados para traer braceros haitianos uh -huh. al corto de la caña ahora en la medida en que Haití se fue deteriorando en la medida en que eh, Haití se fue degradando entonces comenzó a incrementarse ese tráfico de haitianos a la República Dominicana sobre todo después del terremoto yo quiero que después del terremoto del 2010 ya Haití colapsó y ahí ya Después del terremoto, pues debió haberse ya advertido claramente lo que podría venir y comenzar, como tú dices, a diseñar ya una política muy clara. Y esa política ahora se ve muy clara, es una visión muy clara. Nosotros tenemos que limitar el visado. Lo que decía Lauro, bueno, podemos tener un consulado, pero no vender visa uh -huh. para... Enriquecer a cónsules que van aquí, aquí, aquí parar el tráfico, tráfico de civiles y militares, hay que decirlo claramente. Aquí en República Dominicana ya vemos los haitianos ya no, ya no tumbando la caña, cortando la caña, sí, pero sí eh, los vemos ya en el campo del turismo, en los campos agrícolas, los vemos en, en la construcción y se dice, bueno, pues es que el dominicano no quiere estar en los campos agrícolas o no quieren ir al área de construcción, no es que le están pagando chele y como le pagan chele, bueno, pues yo no voy a fajarme a coger mezclar y a hacer cosas, pero los haitianos ustedes sí esa mano de obra barata se la contratan. Entonces, no, ¿qué? no, y y no crea un problema, primero deprime el salario. Sí, deprime el salario. Y segundo, retarda la mecanización del campo. Porque, bueno, si hay esa mano de obra barata, pues utilizo esa mano de obra barata. Y, no, y me olvido de mecanizar el campo de, o de mecanizar la construcción. Doctor, pero, Entonces, pero nosotros mire. mismos, los poderes fácticos en la República Dominicana son culpables. ¿Por qué, qué vienen? Bueno, porque necesitan esa mano de obra, digo, mano, entre comillas, mm. buscan esa mano de obra barata para no utilizar dominicanos. Tú me dirás, bueno, es un, es un trabajo duro, es cierto, pero bien remunerado po, po, podría ser, vamos a decir, para no ser afirmativo, bueno, encontrar pero, las manos de obra dominicana Pero yo creo ¿no? también que se dice... Pero, 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 pero si tú, el Código de Trabajo del 92 establece el 80-20, ¿se no, cumple? No, no. Bueno, usted estuvo en, ¿Ahora en esa comisión yo, de redacción del ¿sí? Código. ¿sí? Yo fui redactor sí. del Código ¿sí? y, reclam y reclamamos muchas veces doctor, pero, y quién iba al Ministerio de Trabajo a decirnos no no aguanta aguanta que no podemos se nos cae la construcción se nos cae el campo doctor pero, Vamos pero claro pero, pero, pero mire qué hay aquí y, y yo creo que usted ha mencionado una experiencia de relación de Estado Estado de digamos de acuerdo para atraer personas pero ocurre que Haití está totalmente colapsado es decir el Estado colapsó por tanto, ahí no hay gobierno. Y como usted decía, las bandas controlan. Pero tampoco hay ningún país que se motive a asumir. ¿Tampoco hay? Ningún país que se motiva a intervenir allí. No, no, tampoco. Y sin Estados Unidos nadie puede intervenir ahí tampoco. Es decir, esas son las realidades de la geopolítica. De Esa es la es realidad dominante. De Entonces, el... pero ocurre que esos son nuestros vecinos. El Estado dominicano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La, la clase política, ¿qué es lo que debe hacer en una circunstancia como esta, donde la perspectiva de Haití no es para mejorar, es para empeorar su situación? Mira, para nosotros es muy claro, yo, yo lo tengo muy claro. Si la comunidad internacional no se quiere ocupar de Haití, que es la única solución, la única posibilidad de poder encauzar, de poder rescatar a ese Estado que ha desaparecido. Y enfrentar las bandas, y eso no lo puede hacer la comunidad internacional. Nosotros, como política, no de gobierno, sino política de Estado, en que todas las organizaciones políticas se pongan de acuerdo. Y ahora ahora hubo. Ahora, uh, lo hemos visto, todo el respaldo de todas las fuerzas políticas. Bueno, pues, ahora llegó el momento de lo que tú decías. Vamos a trazar una, una política muy clara de lo que debemos hacer frente a ti. Doctor, eh, y ese tema no, nos tomaría horas, Ahora. pero no podemos dejar de tratar lo que está ocurriendo en el sector salud a propósito de que a usted mismo le tocó liderar el proceso de implementación del Seguro Familiar de Salud en el año 2007 eh, y hay que ver con preocupación lo que ha estado ocurriendo a raíz eh, de las demandas del Colegio Médico donde ya hay cinco ARS que no tienen servicio y que están amenazando de forma directa eh, este este sistema en el componente que tiene que ver con salud eh, ¿cuál es su opinión de lo que se debería hacer para sacar al sistema de seguridad social del trance en el que se encuentra y a propósito pues, de si que si tú hoy, me hablas de una solución de la cobertura de salud universitaria. bueno del, si tú hablas de una solución de fondo sí. la única forma es tratar de agilizar tratar de agilizar el proyecto de ley o los diferentes proyectos de ley que hay en el Congreso Nacional. Hay una comisión incluso bicameral que ya tiene dos años discutiéndolo. Entonces, agilizar eso. Pero discutiendo un asunto que nadie sabe lo que es. No, no, de siempre. Pero hace dos años, con el nuevo Congreso, se formó una comisión. Bueno, vamos a agilizar eso porque lo otro. ¿Qué solución le ves? Bueno, los médicos van a seguir insistiendo. La única forma es una negociación. Porque alguien me decía, no, pero es una huelga ilegal, es un paro ilegal. Bueno, pero ¿cuál es la sanción de una huelga ilegal? Bueno, la, el que termina los contratos de trabajo. Pero en este caso no estamos hablando de trabajadores, estamos claro. hablando de médicos. Mm -hmm. La fuerza hablando... del pueblo apoya, es... apoya que, que los médicos eh, o sea, pongan en riesgo la vida de, de no. millones de ciudadanos cuando dicen que no le van a dar servicio a las seis principales ARGS que tienen más cerca de 4 millones de, no, no, de afiliados. No, mira, lo, nosotros entendemos que eh, el último recurso debió haber sido ese. Nosotros no podemos de ninguna manera eh, avalar una decisión tan drástica como esa, porque quienes están sufriendo, los pacientes. Entonces hay que buscar qué solución. Bueno, se está negociando. Si eso se tarda. La única forma entonces es que el gobierno tome las decisiones pertinentes de emergencia para poder atender a los pacientes. ¿Cómo cuáles, cómo cuáles medidas se pueden tomar de Eso emergencia? Eso no. Eso tal vez es, es muy difícil, pero hay que, hay que diseñar algún plan de poder buscar una solución porque la verdad es que en estos momentos lo que están sufriendo son los pacientes. Sí, pero ¿tú pero, pero estamos entonces entre dos agonías larguísimas. Que se pongan de acuerdo o esperar que salga una aprobación en el Congreso, ¿cuál de los dos? No, se ve menos prometedor. Totalmente de acuerdo y puede, puede, y, y puede tardar, entonces. Puede tardar tanto lo del Congreso como puede tardar también la solución, bueno. pero, la solución. Pero a propósito concertada. de que Laura decía, discutiendo una cosa que nadie sabe, es porque nadie sabe qué es lo que están proponiendo cambiar. En su experiencia y por lo que usted conoce de la dinámica general, ¿cuáles aspectos habría que cambiar en el sistema de seguridad que ayude a que sea mejor? Porque. Quizá eh, eliminarlo, como está planteando, pudiera no ser la mejor solución, ¿verdad? No, no. Yo creo que tiene, hay que buscar, o sea, hay muchas soluciones. Chile acaba de prácticamente de, de hacer desaparecer la AFP. Bueno, eh, en cierta forma volvió al viejo seguro social. Aquí tuvimos una experiencia muy mala. Muy con, mala. Con muy mala con el viejo seguro social. En, en México están ensayando ahora que podría ser una solución, que es el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el sistema que existe en Uruguay y es un sistema de doble pilar, un pilar que es solidario, básico para toda la población y luego un sistema voluntario, un segundo pilar, que es un pilar ya para personas con mayor recursos que tendrían entonces. Eh, mejores pensiones y mejores asistencias médicas, lo cual a mí también me llama un poco la atención, porque sí, hay una segregación. Eso siempre dejaría dos, a, a los más dos chiquitos. Eh. O sea, si yo, soy, si yo tengo sí. dinero, tengo mejor servicio de salud. Claro, bueno, claro. doctor, hay, muchísimas gracias por tu participación. La verdad no, es que eh, la población siempre. Sí lástima que no me dejaron, no me dejaron hablar del acto. Oh, que fue impresionante arena ayer. El acto de ayer que fue impresionante de la fuerza del pueblo en fue un acto de Santiago, sí. no, no un acto nacional, una demostración que quería dar la, el de, la dirección política de la provincia de Santiago quería dar una demostración muy clara de que la fuerza del pueblo hoy por hoy es el principal partido de oposición que está estructurado en todas las provincias del país y que aquí en el 2024 la lucha va a ser precisamente entre el gobierno y la fuerza del pueblo. Que a propósito, doctor, como una colita, díganos al final qué usted piensa de las reformas de la ley de partidos y de régimen electoral a propósito de que eso parece bastante lento en el Congreso. Tratar de aquí, que, que <laughs> se dilatan tantas cosas en el Congreso. Tratar de que la prueba el Congreso, la Junta presentó un proyecto. Nosotros en el partido, yo estuve en la comisión, hicimos algunas observaciones, en general estu estuvimos de acuerdo. Y esas observaciones, algunas se acogieron por la Junta, otras no. Bueno, esas observaciones que no se acogieron las llevamos al Congreso y las tenemos nosotros como fuerza del pueblo en el Congreso. Me imagino que los otros partidos han hecho lo mismo. Bueno, pues llamar a los legisladores ya a que se pongan de acuerdo y resuelven eso. Porque sin esos proyectos de ley, sin eso, convertidos en ley, el proceso electoral va a ser muy difícil. Bueno. Y cuidado si, y cuidado si, si, si vamos a un toyo entonces. Ojalá que lo escuchen, doctor, y que eso se agilice. Señores, agradecemos al doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, ex vicepresidente de la República Dominicana por su visita. Gracias, doctor, por haber estado con no, nosotros. Gracias, sí. Vamos gracias a una ustedes. pausa, enseguida volvemos.